Bueno, vamos entonces a ver rápidamente. Primero voy a poner aquí, luego lo voy a usar el pizarro. ¿Cómo obtener información numérica a partir de archivos de video? Ya vimos que hemos hecho algunos experimentos, como dije. Los hemos registrado con cámaras digitales y les di la instrucción, les sugerí que lo bajaran a su computadora para poder procesar video y sacar los números. Para algunos han tenido problemas, muy natural, porque eso no lo hacen todos los días en la vida cotidiana, ¿sí? No lo hacen en su casa antes de comer o después de ir al baño, ¿sí? Tampoco se los enseñaron en la primaria, en la secundaria o no sé si en la preparatoria, ¿no? Sí, esa cara muy común. ¿Sí? Tengo aquí un video, no sé si ya lo han visto. ¿Ya lo han visto? ¿Saben de qué trata? Déjenme ver si lo puedo abrir con... Hay muchos archivos para poder visualizar archivos de video digital. Está iTunes, Apple, está QuickTime de Apple, está RealPlayer de RealPlayer, el reproductor de Windows Media de Microsoft, el Windows Live Movie Maker de Microsoft, el Windows Live Photo Gallery también de Microsoft, y hay otros. Hay muchos otros. Bueno, yo aquí tengo cargados en esta computadora esos. Lo voy a abrir en particular con QuickTime. ¿Por qué con QuickTime? Si lo abren con cualquiera de los otros visualizadores de video, muy probablemente no puedan hacer lo que les voy a mostrar ahorita, nada más que tarda un poco en abrirse. Ábrete Sesame, ábrete QuickTime, bueno, SlowTime. Ahí va. El problema es que esta pobre computadora la tengo ya indigesta. Por comodidad, dijo, me dice a mí, no la tengo como visualizador por default. Es una computadora con sistema operativo de Microsoft. Y el visualizador que viene en automático por default es el de Microsoft. Que me sirve mucho para ver rápidamente algunos videos, poder estudiarlos, ver si son útiles para mi trabajo, para mi gusto. Pero para este ejercicio en particular no me sirve. Entonces abro el QuickTime indicándole que no me lo pongo como visualizador de pago. Ok, ahí está abriendo. Adelante. Pues ya casi está, ya estás adentro. No hay problema. No hay por qué pedir, pero... Ok. ¿Qué es lo que ven ustedes ahí? Un astronauta. Y no es cualquier astronauta. Es David Scott. ¿Qué nota en su traje, por cierto, está marcado por la flechita? Aquí está la flecha de cursor. Tiene aquí una raya roja. Por cierto... Sí, bueno, se ve anaranjada, pero en realidad era roja. Este es un video tomado originalmente en 1971. Ya llovió. ¿Dónde estaban ustedes en 1971? No existían. No existían. Era tal vez un ovocito y un espermatocito en algún... No. No existen papás. No lo sé. Era materia orgánica en el cosmos, eran átomos dispersos, eran polvo de estrellas, diría Carl Sagan. ¿Bien? No, ¿cómo así? En el 74. Ah, no me digas, entonces tu abuelito sí, tus abuelitos existían. Bueno, entonces no eras ni un espermatocito, eras por ahí tal vez una base púrica y una pirimídica regada en la biomasa del planeta Tierra. Okay. Suena poético, ¿verdad? La ciencia es poética. ¿Quién dijo que no hay arte en la ciencia, o la ciencia no tiene papel en el arte? También el arte tiene papel en la ciencia. O sea, se retroalimentan. Ok, 1971. Yo ya estaba aquí. Estaba yo en la primaria. ¿La primaria? ¿71? Sí.
Sí, en 73 terminé la primaria. Pero David Scott, oficial de la Fuerza de los Estados Unidos, estaba en la Luna. Yo también de repente ando por allá. Él era el comandante de la misión del Apolo 15. Por eso el archivo se llama A15. Apolo 15. Este lo bajé en el sitio web de la NASA. Ahí lo pueden encontrar ustedes. También está en YouTube y en YouTube. Lo que hizo David Scott fue un experimento recordando a Galileo. Y se los voy a poner aquí, aunque el audio está un poquito bajo, porque es el. No traigo más que las bocinas de la computadora. Lo voy a acordar. Ah, es el QuickTime. ¿Sí? QuickTime. ¿Qué vemos además en la pantalla? Está el nombre del archivo, está aquí para cerrarlo, hacer más chiquito, tan, tan, tan. Los comandos del programa, los comandos para correr el video, es un archivo de video, y aquí la escala de tiempo. Aquí también aquí está el volumen del audio. Voy a darle play o correr el video. Es decir, puso a prueba lo que afirmaba Galileo, con la ventaja sobre Galileo que Galileo tuvo que idearse alguna manera para poder verificar si los objetos pesados caían más rápido que los objetos ligeros, que era lo que decía Aristóteles, y en 1609 todo el mundo creía eso, pero Galileo dudó de la veracidad de las afirmaciones de Aristóteles. Todo el mundo, en ese momento, antes de Galileo y en tiempo de Galileo, quizá veía que las balas de cañón caían más rápido que los lienzos de tela, de ropa de la gente, o las plumas de las aves, o las hojas de los árboles. Las rocas caían más rápido que esos materiales. Entonces, por eso, creían en Aristóteles. Creían que tenía razón Aristóteles, que Aristóteles describía la naturaleza de manera precisa y veraz, así, los objetos pesados caen más rápido que los ligeros. Galileo hace experimentos y llega a la conclusión de que no, es lo que decía Aristóteles, sino que todos los objetos, sin importar su masa, algunos le llaman peso, no es exactamente peso, sino es masa, caen todos igual. Y que la razón del por qué en algunas ocasiones algunos objetos más pesados caían más rápido que algunos ligeros era por otras causas. Hoy en día le llamamos fricción. La fricción o el arrastre del aire o cómo el aire va deteniendo las cosas en su caída al suelo, en su gravitación. Caída a plomo, decimos también. Gravitación es caer, gravitar es caer. ¿Sí? Entonces, el problema es que vivimos. El problema para ese tipo de observaciones que vivimos en un planeta con una cubierta de aire, una cubierta gaseosa que es el aire que estamos en. Es un problema para cuestiones de conocimiento de la naturaleza, pero no es un problema al contrario. Qué bueno que hay ese aire que tiene oxígeno, si no, como le dijeron al general Anaya, no estaría usted aquí. ¿Bien? Entonces, la ventaja de haber ido a la Luna. Para David Scott, recordando a Galileo, es que en la Luna formalmente no hay atmósfera. Los astrofísicos planetarios, que también estudian la Luna, los geólogos planetarios, que también estudian la Luna, afirman que sí hay una atmósfera en la Luna, pero es extremadamente tenue, delgada, muy poco densa. Es tan densa como la atmósfera de la Tierra a 200 kilómetros de altura.
O sea, más o menos por donde orbitan los satélites cercanos y la estación espacial y las naves tripuladas que ahorita están orbitando la Tierra. Y dicen, ¿saben el espacio vacío? Bueno, está casi vacío. Hay algo de materia, muy dispersa. Es lo mismo que se encuentra a nivel de la Luna. Es casi como si no hubiera atmósfera. Entonces, al no haber atmósfera, no hay gases, no hay aire, no hay quien detenga la caída de los objetos. Y lo que hizo David Scott fue que se llevó, bueno, lo mandaron a hacer investigación geológica, por cierto, a él y a su compañero, se le hace el nombre, su compañero de misión. Y a las otras misiones, Apolo, a la Luna, también las mandaron a estudiar la Luna para ver cómo es, de qué es. Todavía algunos decían, es que es de queso. De queso verde, decían además. No, no es de queso. Y tiene hoyos, pero no es queso gruyere. Entonces llevaban su material, sus herramientas de geólogo, llevaban un martillo de geólogo, que es lo que tiene en la mano derecha, y siendo el oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde su mascota es el halcón, por cierto, su nave espacial le llamaron el halcón, llevó una pluma, y si dejamos caer aquí un martillo y una pluma, caen con rapideces diferentes, cae más rápido el martillo que la pluma, lo que decía Aristóteles. Pero ahora sabemos que es porque hay aire. Lo que hizo Scott fue entonces aprovechar que estaba en la Luna donde no hay aire, y no es que haya repetido exactamente el experimento de Galileo, sino que hizo el experimento que Galileo hubiera querido poder hacer. Galileo pudo medir la caída libre en la Tierra, 9.81 metros por segundo cuadrado, que es lo que obtenemos cuando graficamos el cambio de el tiempo contra el cambio de posición o la longitud o la distancia de caída. ¿Sí? Tenemos entonces el tiempo como variable x y la longitud de caída como variable y. Y lo que encontró Galileo es que no es una línea recta. Es no lineal. La caída libre es no lineal. Él encontró que esta relación de T entre L, T, no es al revés, es L entre T, de L entre T, conocido como, llamemos de la velocidad, no es constante. No es constante. Es decir, la pendiente L entre T lo puedo despejar también como L igual a B por T. ¿Sí o no? ¿Sí? L cambia si L cambia. T cambia si T también cambia. Entonces, L es una variable, T es una variable, ¿B qué sería? Podría ser una constante. Digamos que sea como y es igual a m por x. M, nos dicen, es la pendiente, es la constante de una recta. Pero si entonces esto no es constante, no constante, ¿es una recta? No. Ya no. Resulta que este producto m por x es igual a una nueva variable, llamémosle z. Y ahora tenemos que ver entonces cuál es la relación entre y y z, donde tendríamos otra nueva constante que sería n, si es que este es recto. Pero entonces ya no voy a usar esta x, sino el cociente de esto, es decir, la velocidad. En otras palabras, la relación ahora es b entre t, que es igual, ¿se acuerdan cómo se llama eso? Aceleración. Cuando grafico ahora b contra t y veo si hay alguna relación, es decir, una función de b contra t, encuentro ahora sí que es lineal. Aquí en realidad empieza a caer primero
No, es así. La distancia que recorre. No, tienes algún. Es al revés. Siempre me hago bolas en esto. Es así. En un tiempo recorre una distancia muy corta, al siguiente tiempo igual, el mismo intervalo de tiempo adicional recorre una distancia también muy corta, pero conforme va aumentando el tiempo, la distancia que recorre es mayor. Bien. Ahorita lo vamos a verificar con los datos del video, cómo lo hacemos. Finalmente entonces lo que encontró Galileo fue que la aceleración de caída libre o gravedad, gravitación, es igual a 9.8 metros. Bueno, no midió metros porque no existía el metro. El metro lo inventaron los franceses después de la revolución del siglo XVIII. Entre segundo al cuadrado. Bien. Entonces, Galileo lo midió en las unidades usadas en su tiempo, en el sistema internacional actual, la aceleración o la pendiente de esta recta, digamos que es n, ya no es m, n es igual a A, que es igual a G, que es igual a 9.8. Y rápidamente vamos a ver, gracias. Ay, no, pues. No, usaste la goma y no la reconoce. Bien, vamos. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense, el video en total dura 49 segundos, menos de un minuto. Aquí está el tiempo. Lo puedo llevar al cero, ya sea moviéndolo aquí, o lo puedo incluso llevar con las flechitas de la computadora. ¿Correcto? Lo tengo que probar porque ya se me está bajando la pila. Como la computadora es vieja, tiene 3 años, es fácil. La pila ya no da para mucho. Antiguamente duraba como 5 horas la batería y duraba como 20 minutos. Ok. Sí, se van desgastando. Entonces aquí me marcan los segundos, aquí los minutos y aquí las horas. Vamos a ver entonces el tiempo. Fíjense, voy a moverle con el cursor, con la flecha de la computadora, el tiempo poco a poco con cada teclazo, vamos a decir. Cuenten los teclazos hasta que marque un segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Son 30 fotos en un segundo. 30, le llamamos, ahí se me fue el nombre. 30 cuadros o 30 fotogramas también le dicen. Eso me está dando entonces también son 30 fotos por segundo. ¿Esto qué es? Es otra velocidad. Es la velocidad de la película o del video. Aquí lo que estamos viendo es cómo cambia una cosa de posición en función del tiempo. Aquí lo que estamos viendo es cómo cambia las imágenes con unidad de tiempo. Entonces esto también es igual a otra velocidad, vamos a llamarla L subíndice, B subíndice F de velocidad fotográfica. Bien. Entonces yo puedo hacer incluso una gráfica, una relación de tiempo contra fotos, vamos a decir. Y me va a dar una pendiente de 30 fotos por segundo. Es otra función, además, acabamos de encontrar otra función, esta función sea una función lineal. Bueno, ahí hay otra cosa, me está dando toda la velocidad de la fotografía. Quiere decir que entre cada foto hay un trigésimo de segundo como unidad de tiempo, como tiempo. La primera foto fue al primer trigésimo, la segunda foto fue al dos trigésimos. La tercera foto fue a 3 trigésimos de segundo. Bueno, puedo ponerla en forma fraccional y puedo ponerla en forma decimal. Eso ya depende de cómo me gustan trabajar los números. Bien. Y no solamente eso, me voy a adelantar hasta donde hace el experimento. Lo acerca.
Ahí sube las manos. Déjame ver. Me adelanté un poco. Se fijan que ahí se ve, ahí no hay movimiento, no hay cambio de posición. Fíjense el martillo que está en la mano derecha. ¿Sí? No se ha cambiado de posición. Sí se alcanza a ver un poco más fácilmente la pantalla. Son fotos distintas. Esta, no, esta ya no. Esta y esta, porque hay un brillito, no sé por qué, que se ve abajo del martillo. Aquí, fíjense en ese punto en particular. Ahí está cayendo. ¿Sí? Apenas se percibe un pequeño cambio en el brillo. Sí. Tan, tan. Ese es el tiempo cero. Posición cero. Podemos hacer entonces, aquí está el martillo cae en forma vertical, bien, y aquí sería ahí, el cero. Cae hasta por aquí más o menos cae, si no me equivoco. Aquí sería la X igual a cero, aquí sería X final. Los datos, por cierto, están en una página de la NASA. ¿Cuánto medía? Bueno, ¿cuánto medía? Bueno, medía porque iba para abajo, ya tiene sus 80 años, David Scott. Y con la edad, la gente empieza a reducir su tamaño, su estatura. ¿Sí? El crecimiento humano, hemos hablado de él, puede ser no parado. Puede aumentar, luego se estaciona o no cambia, se vuelve constante. Y después de los 35 o 40 años uno empieza a ir para abajo, yo ya voy para abajo también. ¿Sí? Eso se debe a la... Es más, hay una explicación biológica, fisiológica, bioquímica. La función matemática me dice ahí hay un cambio. La pregunta para el biólogo, para el fisiólogo sería, ¿cuál es ese cambio? ¿Cuál es la causa? Actualmente ya conocemos alguna de las causas y se llama osteoporosis. La osteoporosis hace que vayamos para abajo cuando pasamos cierta edad. ¿Bien? El mecanismo ya bioquímico, molecular, etcétera, es el motivo de investigación actualmente, porque el problema es que la osteoporosis además genera cuadros patológicos que deterioran la condición de salud de las personas. Y la matemática nos ayuda a entenderla y a plantear las nuevas preguntas. De ahí la importancia de entender los modelos matemáticos. Para hacer modelos matemáticos en la mano biológica. Entonces, ahí está. Vamos a ver ahora, ya en el pizarrón. Y vamos a contar. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí sería un tercio de segundo. Si son 30 cuadros por segundo, 10 cuadros sería un tercio de segundo. Punto 3 segundos, ¿no? Punto 33 más estrictamente. Y en punto 33 segundos, aquí sería tiempo igual a 0, aquí tiempo igual a 0.33 segundos. Ya el martillo llegó aquí. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es más, ya ni lo veo. Ni siquiera es lo que veo. Parece que se mueve tan rápido que se convierte en una mancha. Los fotogramas. Me voy a regresar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y luego el martillo plateado, era de aluminio. Ajá. Contra el fondo blanco del traje del astronauta. Creo que fue algo en lo que no pensó David Scott. Traten de verlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está por aquí. ¿Sí o no? Está un cachitito más abajo. A ver. Por aquí, aproximadamente. Tiempo el doble de este. Pero la distancia es mayor. Aquí ya veo que no es lineal. Para que fuera lineal, el tiempo 2 tendría que haber estado aquí. Entonces, esto me permite verificar que ese fenómeno llamado caída libre, sea en la Tierra o en la Luna, Júpiter, Plutón,
el planeta que gira alrededor de Alfa Centauri no es lineal. Vamos a terminar esto rápidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí se ve. Es un poco mayor. Entonces, ¿sabes qué? Está aquí. Sí, es de aquí. Es un poco mayor. Y finalmente, antes de... Ahí se ve cómo levanta el polvo incluso. Ahí está empezando a caer. Sí, ya cayó. De hecho, ya no cambia la posición. ¿Ven? Pues, como este video ya lo he visto no sé cuántas veces, ya me sé la historia. Entonces, ya sé, cuando veo la foto, en qué lugar cae el martillo. En esta pequeña huella. Si no, si les dijera cuántas veces lo he visto. Muchas por grupo, otras por clase. Es un muy buen material. Para física, para matemáticas, para decoración de interiores. Muy bueno. Okay. Entonces, el equivalente hacen ustedes con sus videos. ¿Ya quedó más claro? Aunque no estemos en la luna, se ve padrísimo y podemos, más que nada, podemos usar esta herramienta del video digital para poder hacer experimentos nosotros en diferentes sistemas. Lo importante es tener escalas escalas para poder tener los valores que queremos medir. Sean distancias, sean magnitudes de otro tipo, masas, no sé, cualquiera. Lo importante es tener el instrumento de medición para tener los valores numéricos. El experimento de Scott en realidad fue un experimento de tipo cualitativo y más bien ilustrativo y mucho dedicado para los niños. Esto luego lo pasaron, estas transmisiones pasaron a las escuelas. ¿Sí? Y desde un principio la NASA, el personal de la NASA, a diferencia de la Unión Soviética en aquella época, enfocaron mucho el programa, los proyectos espaciales para difusión de la cultura científica y astronomía y ingeniería y para la educación en ciencias en las escuelas. Y lo siguen haciendo todavía. De hecho, la NASA tiene en internet un canal estrictamente para uso educativo. Y tienen programas diseñados para escuelas primarias hasta programas para universitarios en diferentes ámbitos. Porque alguien diría, bueno, es que yo soy biólogo, no voy a ser astrofísico ni ingeniero de cohetes. No, recuerden que hay un campo muy importante que es la astrobiología. Además que dentro de la biología, muchos biólogos terminan trabajando en áreas relacionadas con la salud humana o salud animal. ¿Sí? Y, por ejemplo, ahorita, ayer que llegó una nave a la estación espacial, llevó dos sistemas experimentales biológicos para entender, estudiar cómo influye el ambiente espacial, la caída libre constante, que le llamamos gravedad cero, ¿sí? O microgravedad, cómo influye en el desarrollo de organismos, como cuáles, no solamente los astronautas que ya están ahí, sino en el ciclo biológico de moscas de la fruta. Hoy empezó un experimento con moscas de la fruta en la estación espacial. Hace algunos meses los japoneses mandaron una pecera donde están estudiando el comportamiento, el ciclo biológico de diferentes tipos de peces. Y ayer mandaron otra, creo que es, no recuerdo si es americano o es rusa, el experimento con peces. Entonces, entender qué sucede con los sistemas biológicos en otros ámbitos del universo es un tema de investigación y que además nos permite no solamente, bueno, es que a lo mejor vamos a poblar Marte o vamos a revivir una estación en el punto Lagrange 1, que es el punto medio gravitacional entre la Tierra y la Luna. Ahí vamos a poner una estación espacial para, ya somos 7 mil millones, vamos a mandar unos 500 millones para allá para que sigamos, estemos apretados aquí en la Tierra. No solamente por eso, entender en ambientes extremos cómo se comporta la vida nos puede ayudar a entender mejor cómo se comporta la vida aquí. Por ejemplo, el efecto invernadero, que es el responsable de la temperatura promedio hasta ahorita de aproximadamente un poco mayor de 15 grados Celsius en la Tierra. Temperatura promedio, porque si nos vamos al Antártico, las temperaturas llegan a menos 50 grados Celsius,
Si nos vamos a Ciudad Juárez, Chihuahua, llegan a más 50 grados Celsius. ¿Bien? Al menos eso me dice mi comadre. Casi quisiera estar en Venus, donde la temperatura es de 400 grados Celsius. Más que el horno, Mercurio. Más que el horno, más caliente. Y de hecho, más que Mercurio. ¿Bien? Porque Venus tiene atmósfera. Lo que descubrió Galileo cuando apuntó el telescopio no vio nada más que un disco blanco. Pero sí que presentaba fases como la Luna. Él esperaba ver algo como la Luna o algo distinto. En la Luna descubrió cráteres, valles, montañas. Cuando apunta el telescopio a Venus, ve blanco. Cuando apunta telescopios más potentes a Venus, los astrónomos ven ya no blanco, sino que ven nubes. Y la gente pensaba, nubes, vapor de agua, humedad, mucha humedad, debe haber pantanos. Hay pantanos, dinosaurios en Venus. Sí, en la primera mitad del siglo XX, los astrónomos pensaban que había dinosaurios en Venus. Sí, es lo que uno infiere de manera un tanto mágica, muy fantasiosa, a partir de ver nada más que nubes. Eso se le llama un error o mentira por ignorancia. Como no puedo ver qué hay, no conozco lo que hay, ergo soy ignorante sobre lo que hay ahí. Conclusión, dinosaurios.